escasas millas de la costa alicantina emerge la isla de Tabarca. El pequeño archipiélago del que forma parte se halla tan próximo a la costa que para acceder a él desde Santa Pola con una pequeña embarcación no se necesita más de media hora. A Tabarca se la conoce también con el nombre de Isla Plana porque su aspecto es alargado y sin relieves pronunciados. En ella se asienta el pueblo eminentemente pesquero de San Pedro y San Pablo. El origen de sus pescadores presenta trazos de leyenda. Existe en las cercanías de Túnez una diminuta isla con el mismo nombre que perteneció a la corona española en la que vivían familias de genoveses dedicadas a la pesca del coral rojo. Capturados en 1768 por el sultán de Túnez y hechos prisioneros, su apacible existencia se vio truncada hasta que fueron liberados por Carlos III, quien puso a salvo definitivamente a las familias. Se produjo su traslado a un entonces deshabitado islote que recibió el nombre de Nueva Tabarca. El origen italiano de los tabarquinos actuales se conserva aún vivo en sus apellidos, reflejándose en los nombres de sus embarcaciones. Las murallas construidas alrededor del pueblo por mandato del rey Carlos III constituyen uno de los pocos ejemplos de arquitectura militar de nuestras islas. Erguida sobre la muralla norte, sobresale la iglesia de una sola nave y bóvedas subterráneas en las que fue inhumado, a mediados del siglo XIX, el último gobernador. A primera vista, la isla bien podría parecernos un trozo de tierra seco y pedregoso. Solo pequeños animales y plantas especializados pueden soportar la crudeza de un clima tan árido, casi desértico. El Mesembrillantemum cristallinum es una planta crasa que acumula el agua de las escasas lluvias en sus hojas y forma en Tabarca una extensa pradera que convive con los restos de la antigua plantación de avena, uno de los pocos cultivos de la isla que sirvió para abastecimiento de sus habitantes. Los representantes más destacados de la fauna terrestre son el eslizón ibérico, un lagarto que ha reducido sus patas para moverse entre las piedras, y las tarántulas, arañas cazadoras que viven en agujeros excavados en el suelo reseco. Sin embargo, al sumergirnos en sus templadas y cristalinas aguas, un mundo fascinante se abre ante nuestros ojos. Este es el verdadero tesoro que Tabarca, como toda isla, guarda celosamente. Alevines de castañuelas de colores intensos y fosforescentes, tallos de coralina decorando cada rincón de las cuevas, esponjas que tapizan las paredes, espirógrafos que se alimentan filtrando el agua constantemente y gran variedad de algas multicolores deslumbran al visitante. Los salmonetes de roca habitan los sustratos blandos que están recubiertos por la comunidad más característica de Tabarca, la pradera de Posidonia oceánica, asombroso manto vegetal que cumple importantes funciones en el equilibrio medioambiental. Ofrece cobijo y alimento a numerosas especies, oxigena las aguas y sujeta el sustrato paliando los efectos de la erosión y la regresión de las playas. En los fondos rocosos, bien representados en Tabarca, se alojan multitud de corvas, los perseguidos meros, pulpos, escorpas y todas aquellas especies típicas de estos fondos de una gran importancia comercial. Esta abundancia de recursos que brinda el mar ha sido durante mucho tiempo el principal medio de vida para la corta población estable de la isla. La gran riqueza que atesoraban sus aguas fue suficiente durante años para cubrir las necesidades de la población, pero esta riqueza se vio mermada, entre otras causas, por el empleo de determinados artes de pesca utilizados ilegalmente.
De esta forma, el impacto viene alcanzando no solo a las especies capturadas, sino también a su zona de refugio, puesta y reproducción, con lo que las consecuencias para el futuro resultaban imprevisibles y poco esperanzadoras. El número de pescadores submarinos con fusil, así como los furtivos que además practican la pesca prohibida con botellas, habían esquilmado de determinadas poblaciones de especies y el número de capturas cada vez era menor. Año tras año, las especies de interés comercial se iban haciendo más escasas y los fondos más pobres. Paralelamente, el auge del turismo ha ido transformando la mentalidad de buena parte de los tabarquinos y su principal ocupación pasa de la pesca al turismo. Un entorno apenas preparado para soportar una población no superior a 300 personas comienza a recibir miles de visitantes diarios durante la época estival. El cada vez mayor número de barcos agota progresivamente los recursos. La degradación se hace cada vez más evidente. Tabarca comienza a perder su principal encanto, la riqueza de su mundo submarino. La notable desaparición de especies antes muy comunes como meros, corvas, el falso abadejo o las nácaras alarma a los científicos de la zona, que intentarán por todos los medios que la degradación no vaya a más. Recuperar lo perdido tal vez sea imposible, pero es necesario conservar los pequeños oasis de vida que aún quedan. Estos hechos hicieron que finalmente, en 1986, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con la Consellería de Agricultura y Pesca, declararan a la isla como primera reserva marina del Estado español. Esto supone una reserva destinada a la regeneración de especies de interés pesquero, basada en el atractivo natural que poseen los fondos de su entorno. En ello se encuentran perfectamente representadas las comunidades biológicas típicas del Mediterráneo. Sin embargo, Tabarca es una reserva un tanto especial, ya que debe combinar las medidas de protección con la actividad de la cofradía de pescadores artesanales de la zona, para los que estas aguas han sido desde siempre su modo de vida. Se debe compatibilizar también la afluencia de visitantes, así como toda la infraestructura turística de la isla, que suponen la otra alternativa económica para los tabarquinos, reglamentando la navegación y los fondeos de embarcaciones. En la Reserva Marina de Tabarca, que presenta una forma rectangular, podemos distinguir tres zonas de protección. En primer lugar, la Reserva Integral, situada en el bajo rocoso de la Llosa, en donde la pesca y el buceo se encuentran totalmente prohibidos. Solo se permite el acceso con fines científicos. Este arrecife natural contiene una elevada diversidad de especies y sus comunidades se encuentran en un excelente estado de conservación. No así su ictiofauna, que ha sufrido los efectos de una pesca intensiva. Sin embargo, su capacidad de regeneración se ha visto confirmada en el periodo efectivo de funcionamiento de la reserva, presentando en la actualidad un aspecto de absoluta recuperación. A su alrededor existe un área de acceso limitado que actúa como amortiguación de la reserva integral. En esta zona se permite calar una vez al año dos morunas.
La moruna es un ancestral arte de pesca consistente en redes fijas con formas laberínticas y sujetas al fondo. Son empleadas principalmente para la pesca de la seriola. Se permite la pesca al curricán a los pescadores profesionales de la cofradía de Tabarca en el sector de la boya que señala el bajo de la Llosa y actividades de escaso impacto como el buceo deportivo. Por último se encuentra el área de acceso libre que comprende todo el litoral de la isla. Solo se permite el fondeo de embarcaciones en los sectores de puerto y playa con el fin de evitar la destrucción de la pradera de Posidonia. Aquí es posible la pesca con caña, los deportes de vela y la práctica del buceo con escafandra mediante autorización de la Consellería o la Secretaría General de Pesca Marítima. Asimismo, están permitidas las actividades de observación de la naturaleza. En esta zona les está permitido a los pescadores de Tabarca calar de octubre a diciembre un máximo de 10 morunas chirreteras, una versión reducida de la moruna grossa para la pesca del chirrete. Las tres zonas que componen la reserva están señalizadas por 6 boyas y balizas luminosas, y en la isla se encuentran paneles informativos detallando los diferentes usos y las limitaciones existentes. Todas estas medidas de ordenación carecerían de eficacia si no se vieran acompañadas de una estricta vigilancia. Existe un servicio constante de guardapescas marítimos, financiado por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para desarrollar su labor de una forma eficaz, al equipo de guardapescas se le ha dotado de una embarcación de fibra, equipada con un motor de 200 caballos y los elementos de vigilancia adecuados para su cometido. Los guardapescas colaboran también en las actividades de investigación y mantenimiento de los equipos de señalización de la reserva. El fin fundamental de la creación de las reservas marinas es contribuir a la repoblación de especies de interés comercial. Esta repoblación se concreta en resguardar áreas a la pesca en las que se protege a los reproductores, favoreciendo el reclutamiento y donde las larvas y los juveniles de las especies pesqueras pueden completar su desarrollo. Los peces, crustáceos y moluscos de la zona costera litoral han sufrido los efectos de una pesca abusiva, fundamentalmente no profesional, y dirigida a las grandes tallas. Como resultado de este esfuerzo abusivo, en las zonas menos profundas de nuestras costas, es casi imposible encontrar ejemplares adultos que contribuyan con sus puestas a la recuperación de las poblaciones, produciéndose sesgos importantes en la dinámica poblacional y alteraciones en el comportamiento habitual de los individuos. Los efectos de las reservas marinas sobre la repoblación de las especies se advierten en la recuperación de la pesca en las zonas de la reserva en las que esta actividad está permitida. Paralelamente, se establece un flujo de biomasa que se exporta aguas afuera de la reserva donde puede ser pescada. Al mismo tiempo, el efecto reserva se observa en la salvaguarda de las especies más vulnerables.
meros, corvinas, langostas, dentones, cigarras de mar, nácaras, gorgonias y otras muchas especies han llegado a ser extraordinariamente escasas en las zonas costeras, no solamente en aguas españolas, sino en general en todo el Mediterráneo. En las zonas protegidas submarinas, su recuperación es tan evidente que se genera una abundancia de recursos espectacular, que contrasta fuertemente con las zonas no protegidas. La actividad de la reserva no se restringe a la mera declaración y a los servicios de vigilancia, sino que se realizan actividades complementarias de protección. Entre ellas podemos destacar dos fundamentalmente: la construcción y el fondeo de arrecifes artificiales y el hundimiento de cascos de viejos pesqueros de madera destinados al desguace. En el sector sur de la Reserva Marina de Tabarca han sido instalados dos tipos de arrecifes diferentes que abarcan una superficie de protección de 800 hectáreas. Los módulos disuasorios de 8 toneladas de peso impiden la pesca de arrastre ilegal. Esta actividad se realiza en numerosas ocasiones en zonas ocupadas por la biocenosis de Posidonia oceánica. Esta planta endémica del Mediterráneo forma densas praderas que oxigenan las aguas y ofrecen refugio y alimento a numerosas especies de interés comercial. Su valor desde el punto de vista ecológico y pesquero es muy elevado. La erosión producida por las puertas de los artes de arrastre y sus efectos abrasivos, cuando son empleados ilegalmente sobre las formaciones vegetales de Posidonia y Cimodocea, son evidentes en algunas zonas cercanas al arrecife artificial de Tabarca, en cuyas praderas, al cabo de los años, ya se van apreciando indicios de su regeneración. El otro tipo de arrecife, de atracción, está constituido por diferentes módulos, formando cuatro pirámides con grandes espacios abiertos que atraen la presencia de grandes pelágicos como las seriolas. A otro nivel, el recubrimiento y la colonización del arrecife son un testimonio de la capacidad de fijación de algas y de otros organismos bentónicos sobre las nuevas superficies. Los cascos de madera de viejas embarcaciones de pesca, cuyo destino final era el desguace, son también utilizados como elementos disuasorios contra el arrastre, al tiempo que forman nuevos hábitats para determinadas especies. Estos barcos, a los que previamente se les han extraído aquellas sustancias potencialmente contaminantes como aceites del motor y agua de la sentina, son cargados de bloques de piedra y fondeados en los límites del polígono de la reserva. Su papel es complementario al de los campos de arrecifes artificiales y cuando el paso del tiempo destruye la madera de los antiguos pesqueros, los bloques de piedra permanecen en el fondo como pequeños arrecifes no aflorantes a la superficie del mar. Los arrecifes rocosos naturales son zonas de gran riqueza pesquera y son por tanto objeto de una especial presión extractiva.
En las proximidades de la Reserva Marina de Tabarca se puede observar a menudo estas zonas rocosas recubiertas por artes perdidos a lo largo de los años. Las reservas ofrecen otros posibles usos, fundamentalmente de carácter científico e investigador. Antes de su declaración como reserva, un estudio previo, encargado por el Ayuntamiento de Alicante, la señalaba como lugar idóneo para la creación de una zona protegida. Su enclave cercano a la costa, sus usos tradicionales y su enorme interés ecológico, junto a la gran variedad de especies existentes en sus fondos marinos, así lo aconsejaban. En la actualidad, la actividad científica en la isla es intensa, desarrollándose en sus aguas múltiples proyectos de investigación llevados a cabo por equipos de diferentes partes del mundo. En este sentido, cabe señalar la importante infraestructura que supone el faro de la isla. Esta antigua construcción ha sido cedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, rehabilitada y acondicionada como laboratorio de investigación. Este es el lugar donde se lleva a cabo el estudio y el seguimiento científico de la reserva. Las reservas marinas son lugares adecuados para establecer auténticos laboratorios naturales y realizar estudios comparativos con otras zonas cercanas no protegidas. Contribuyen de manera especial a la salvaguarda de especies en peligro de extinción, como las tortugas marinas, con acciones de recuperación y su posterior puesta en libertad en su medio natural. Desgraciadamente, en otros casos, es tarde ya. Por ejemplo, el de la Cova del Llop Marí, antiguo refugio de foca monje de la isla de Tabarca, localizada bajo la muralla de Carlos III y testigo mudo de una tragedia ecológica. El ejemplo de Tabarca como primera reserva marina de España fue posteriormente seguido por otras zonas del estado. Así, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las correspondientes comunidades autónomas han protegido, en el ámbito de sus respectivas competencias, los archipiélagos de las Islas Medas en Cataluña y de las Columbretes en la Comunidad Valenciana, a los que hay que añadir el Parque Nacional de Cabrera en las Islas Baleares. En la actualidad, otras zonas de elevado interés ecológico y pesquero se hallan en camino de ser protegidas igualmente. Tabarca ha conseguido combinar la investigación y protección de sus aguas con la repoblación de las áreas circundantes, la recuperación de sus usos pesqueros tradicionales y la mejora del nivel de vida de sus habitantes. La naturaleza en Tabarca vuelve a estar en equilibrio. El esfuerzo de unos pocos generará beneficios para muchos y hará posible la conservación de las especies y de sus hábitats en condiciones originales. La creación de reservas marinas abre la esperanza de poder frenar la acelerada degradación sufrida por nuestro mar Mediterráneo. Tabarca ha sido el inicio.